Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy vamos a realizar una videoreseña. Una videoreseña de este cacholibro. Este cacholibro, porque si lo veis así os asustáis una mejilla, ¿verdad? Bueno, por lo mismo miedo me entró a mí cuando a finales de diciembre se me planteaba hacer la videoreseña. Pero bueno, conforme lo he ido leyendo, bueno, desde la primera página ya se me quitó todo el miedo. ¿Sabéis por qué? Porque no es un libro como estamos acostumbrados a ver, de toda una cara redactada que te cuenta hasta de qué color tiene la uña de los pies. No, este libro es un cómic. Un cómic en el que aparecen imágenes que debo decir que son bastante fuertes y que las diferentes viñetas que te sitúan en la historia, en el momento que se está dando, pues te cuenta lo que pasó en Korate. Bueno, empecemos hablando un poco del autor. El autor nació en Malta, fue hijo de un ingeniero y de una maestra, de los cuales pues no salió a ninguno de los dos. Él se quería meter al periodismo y lo consiguió. Empezó a viajar por diferentes partes del mundo y la que más le interesó fue el caso de Bosnia, concretamente en Gorazde. El libro empieza como ya ha sido la salvación gracias a que le ayudaron a que los serbios ya no le estuvieran atacando y se ve como empiezan a entrar, como se ve entrando él en los camiones cada cierto tiempo, se tenía que ir porque tenía que hacer cosas en Estados Unidos y pues bueno, empieza la historia, va haciendo entrevista a gente de ese poblado, especialmente musulmanes, que era lo que sufrieron el ataque, de sus propios vecinos serbios. Ellos vivían en armonía casi todo el tiempo del mundo, hasta que por ideales políticos los serbios decidieron atacar a todos los musulmanes y extinguirlos. Así. Fuera. Y así lo empezaron a hacer. Los propios musulmanes más extremistas también apoyaron a los serbios. O sea que aquí hay telita. Bueno. Trataremos los temas más concretos en las diferentes viñetas para lo que lo vayáis viendo y entendáis un poco la situación. Y poco más que decir, lo veremos a continuación y espero que lo disfrutéis. Comenzaremos hablando de que este cómic empieza cuando ya supuestamente ha acabado la guerra. Este será nuestro personaje principal, el que realizará este gran reportaje. Todo periodista tiene un sueño, y el sueño de Joe Sacco era hablar con Eddie, uno de los mayores protagonistas de esta historia, y el que le contará todo sobre Gorazde. Le costó trabajo, es cierto, pero finalmente lo consiguió. Nada más empezar la entrevista, Edin lleva al reportero a un escenario terrorífico. Una de las primeras imágenes que encontramos es el mejor amigo de Edin en su coche calcinado por las patrullas serbias. A lo largo del recorrido vemos un paisaje horrendo, calcinado, destruido. Aunque ya haya pasado la guerra, las caras, el ambiente, es terrorífico. En la política de Tito, mantenía la hermandad y la unidad en Yugoslavia. Y comentaba que tanto musulmanes como yugoslavos y serbios podrían convivir juntos. Pero algunos yugoslavos no opinaban lo mismo. Como podéis ver en esta imagen, yugoslavos mataban y cometían genocidios
de sus propios amigos, ya que algunos morían a manos de otros yugoslavos. Ricky, uno de los grandes amigos de Edin, le encantaba cantar. Y a pesar de que la guerra hacía muy muy poco que había acabado, él siempre tenía una sonrisa en su cara. Y le contaba historias, les hacía reír. Pero a veces no todo era felicidad tras la guerra. Se contaban historias atroces de tanto hombres como mujeres. Como comentamos, Gorazde fue una población acorralada por las patrullas serbias. Esta mujer nos está señalando que desde su casa veía como las patrullas se iban acomodando para atacarles. Bajra fue una mujer que sin duda su historia me conmovió. Vivió una situación muy tensa. Cuando querían salir de Gorazde hacia un refugio, lo pararon en mitad de la carretera las unidades serbias. Esta le preguntó que a dónde iban, pero por suerte el conductor era serbio y como hermanos de sangre le dejaron pasar. Gorazde estaba aislada del mundo. No tenían electricidad, por lo tanto no había calefacción. Y en este tiempo hacía muchísimo frío. La gente moría de frío y por ello tenían que cortar mucha cantidad de leña. Algunos trabajaban en equipo, pero otros no tenían esa suerte. Hasta los ancianos deberían trabajar. Y a estas edades no muchos sobrevivirían, porque tenían que hacer un esfuerzo físico muy, muy grande. En la imagen anterior hemos visto a esta mujer. En la guerra solo sobrevive aquel que es más fuerte. Pero algunas veces somos nosotros mismos los que hacemos que esta gente muera. Habían dejado a dicha mujer en la última cola a la hora de tener leña. Pero por suerte, este joven le ayudó a cortar la leña y no morir de frío en Gorazde. La gente, sobre todo los niños, habrían sufrido mucho. Pero como ya sabemos, los niños buscan cualquier momento para divertirse. Y era un alivio ver cómo en este paisaje tan terrorífico, una esperanza de felicidad. Todo lo acontecido lleva a un ataque inmediato. Miles de personas sienten terror por lo que está ocurriendo. Mujeres, niños, hombres salen despavoridos de sus casas. Llevan lo puesto a sus hijos en brazos. Y como vemos en esta imagen, la gente se caía, pero no podrían mirar atrás. Por ello, los dejaban tirados en las carreteras. Debido a la gran cantidad de disparos a los tanques, la gente, como veis aquí, moría en mitad de la carretera. Y familias veían como amigos caían al suelo desangrándose y muriendo lentamente. Edin salió despavorido, como todos, tras el ataque de los serbios y volvió para ver el desastre que habían causado. Pero, para su sorpresa, encontró a su gran amigo, un perro. Él se esperaba lo peor, pensaba que iba a estar muerto, pero allí estaba. Varios testigos cuentan que tras el primer ataque parecía que todo iba a volver a la normalidad, pero era nada más que el principio.
los serbios volvieron y empezaron a coger a gente y a fusilarlos. Pero los más despiadados cogían a niños, a padres, a madres, a ancianos y los tiraban por un puente. Antes de ello, como vemos en esta imagen, les clavaba un cuchillo, ya sea para degollarlos o directamente por el oído. Como vemos aquí, una imagen terrorífica, este señor que se dedicaba a degollarlos le está dando como una palmadita en la espalda a esta persona. Vemos sonrisa en este chenik, que coge una anciana y la está llevando para tirarla por el río. Pero algunas personas sobrevivirían, pero en condiciones pésimas. Todo el mundo pasaba hambre, tanto las personas como los animales. Los animales morían, y con ellos las personas, debido a que era su única fuente de alimento. ¿Por qué digo esto? Las Naciones Unidas se dedicaban a enviar toneladas y toneladas de alimento, pero el ejército serbio no las dejaba pasar. Retiraban convoys, derrotaban aviones que llevaban dichos alimentos. Podemos ver su desnutrición en sus rostros. La gente estaba harta y decidió viajar a Grebac, una base de montaña del ejército bosnio, situado al oeste de Gorazde. Pero era un largo camino, pero esto no pararía a los habitantes. Siguieron sus suministros. Pero aquí no acababa todo. Las tropas serbias volvieron a atacar y miles de personas salieron de Gorazde de nuevo.